Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de resumir a dos patologías diferentes, pero que en nuestro medio, en nuestra población, son muy comunes. La primera de ellas, el tema de la restricción de crecimiento, que cualquiera que ha leído restricción de crecimiento en los libros, todo se refiere a esos fetos que están extremadamente pequeños, que en lugar de pesar un kilo, pesan medio kilo, o que en lugar de pesar dos kilos, pues pesan uno, y que además todos los flujos de sangre con Doppler los tienen patológicos. Son fetos que la mayoría se van a morir en útero, y que en caso de que sobrevivieran, tienen un gran grado de daño neurológico tan severo, parálisis cerebrales, defectos visuales, auditivos, problemas cognitivos, y que afortunadamente son muy raros. La gente con mucha experiencia seguro que se ha enfrentado a alguno o dos casos, pero son muy raros, casi no hay esos fetos, porque además se mueren en útero. Son parte de esa historia natural en que las madres llegan con un óvito y descubren que en realidad era un feto extremadamente de bajo peso y que se comete el gran error de pensar que como el ultrasonido me dice que tiene menos semanas porque está más pequeño, pues es que su bebé tiene menos semanas, se embarazó después. Y resulta que no, que es que ese bebé tiene la edad gestacional que le toca, pero que tiene un crecimiento deficiente. Bueno, pues eso no es lo que voy a hablar hoy. Me pidieron que hablara de actualidades, y la mejor actualización que hay en este momento en restricción de crecimiento, y que además tiene un gran impacto social en la población, es que esos fetos que son tan graves, ahora se les llama restricción de crecimiento de inicio precoz, porque son aquellos que debutan en fetos muy prematuros y que ya lo he dicho, que la mayoría se muere. Pero luego hay una población de fetos que son muy comunes y que equivalen al 10% de las embarazadas, que es ese feto pequeño. He visto el programa y he visto que ya han tenido un desglose clínico de cómo se enfrenta a un feto pequeño, pero es un feto que antiguamente se llamaba feto pequeño para la edad gestacional, y que entonces se le decía a la gente, no, mire, tranquila, que su bebé está pequeñito, pero no tiene restricción de crecimiento, este le va a ir bien. Este no son de los que tiene parálisis cerebral ni de los que se va a morir. Pues miren, ¿podemos bajar las luces, por favor? Diagnosticar un feto pequeño no tiene mucha gracia. En realidad, cualquier médico experto en medicina fetal, que puede ser desde un radiólogo, un ultrasonografista, un ginecólogo o un médico materno fetal, pues saben hacer perfectamente las mediciones ecográficas para estimar el peso de un feto. Y una vez que este feto se determina que su peso está por debajo del percentil 10, entonces ese es un feto pequeño. Si este feto se le ha descartado que tenga problema de cromosómico, infeccioso, sobre todo citomegalovirus, o bien alguna malformación que le esté provocando que esté de bajo peso, esos fetos, que si es positivo, se llaman fetos pequeños para la edad gestacional anormales. Estos son los que antiguamente se llamaban que si la restricción era simétrica o asimétrica. Eso ya no existe. Eso en ningún sitio del mundo se clasifican de esa manera. Ahora se dice, pues mire, es un feto pequeño, pero anormal. Anormal porque trae un síndrome, porque tiene una infección por citomegalovirus o una malformación de diferente tipo. Y luego, con el advenimiento del Doppler, nos ha ayudado a perfeccionar a los que tienen esa enfermedad placentaria tan grave, y que es lo que hablaba al inicio, que tienen una restricción tan severa porque la placenta no funciona y todo sale en los flujos reversos. En lugar de tener los flujos anterógrados hacia donde deben de tocar, pues los tienen al revés. Entonces, hago el primer mensaje. Cualquier médico que se enfrente a un feto pequeño para edad gestacional tiene que hacerle un Doppler. Y tiene que hacer un Doppler de arteria umbilical, como mínimo. Y además, Doppler, que pues es bastante nuevo, porque no tiene muchos años, cualquier médico lo puede hacer. En los países europeos incluso hay técnicos, no médicos, que los entrenan a hacer Doppler y están sistemáticamente haciendo un Doppler. Esto no sería descabellado que en nuestro medio, en hospitales rurales o alejados de las ciudades, pues haya médicos generales haciendo Doppler. Estoy seguro que podrán hacerlos. El tema es entrenarse. Con lo cual,
ginecólogos que no hayan tenido esta actualización, pues miren, es como nuestros padres o abuelos que no se quieren meter al internet porque pues lo ven demasiado complicado. Y cuando lo empiezan a hacer es que es de picar botones y cualquiera lo puede usar. Así es que tengo, no sé, nuestra tutora en el Instituto de Neurobiología tiene más de 90 años la señora y es que está bastante ágil mentalmente y además usa bien el internet. Pues esto es lo mismo. Doppler, para aquellos que todavía tengan esa limitación, quítensela de encima, hagan cualquier curso para que ya tengan un Doppler de umbilical. Bueno, pero ¿qué pasa cuando el Doppler es normal en la arteria umbilical? Esos son los que ya estuvieron discutiendo hace un momento, que son los fetos pequeños para edad gestacional, que no tienen estos problemas, pero que no tienen restricción de crecimiento. Hasta aquí todo el mundo tiene claro qué es un feto pequeño para edad gestacional y qué es normal. ¿Sí o no? Hasta aquí está perfectamente claro, ¿no? Bueno, es que siempre hago esta pregunta, pero es que va muy bien hasta aquí saberlo, porque no es así. En realidad, y esa es la actualización, el tema es que ese antiguo concepto de decir, no, este es un feto pequeño normal, este no le pasa nada, este feto no tiene restricción de crecimiento, que nazca cuando tenga que nacer, pues no. Miren ustedes, la mitad de estos fetos tienen un problema, y ese problema puede ser un mal resultado perinatal, y aquí sí me refiero siempre a nuestros profesores que tienen mucha experiencia en el tema, que dicen, a mí qué me está diciendo, esto no es nada nuevo. Esto, yo ya sabía que los fetos cuando están pequeñitos es que se operan más, no aguantan el parto. Además, terminan haciéndoles una cesárea corriendo porque empiezan a hacer deceleraciones, porque tienen el antiguo sufrimiento fetal, porque tienen acidosis al nacer y además tienen trastornos metabólicos. La gente que se dedica a pediatría también lo sabe. Este bebé está más pequeño, pues mira, hacen más hipoglucemias, perdón, más ictericias, etc. Pero resulta que estos fetos son de término, la mayoría de ellos son de 37 semanas, pero siguen siendo fetos pequeños. Y entonces, ¿cómo diferencio yo a un feto pequeño de un feto que es pequeño y que va a terminar mal? Miren esto, esta es una publicación que realizamos en marzo del 2011, en la cual se confirma, está en la revista del Obstetrics and Gynecology, la revista verde, lo cual se confirma que estos fetos pequeños tienen más riesgo de pérdida de bienestar fetal y más acidosis comparado con fetos controles que tengan la misma edad gestacional y todos de término, todos de más de 37 semanas. Aquí en este grupo hay fetos a lo mejor de 2 kilos 800 gramos, que nadie diría que son pequeños, pero que era un feto que tenía que pesar 3,5. Y entonces es pequeño para lo que debería de ser, para su constitución. Pues estos fetos, después los hicimos en un seguimiento y esta publicación que realizamos en el Pediatrics, venía a confirmar que estos bebés, cuando se les hace una evaluación neurológica en el periodo neonatal, tienen menores puntuaciones en la atención, en la habituación hacia el medio externo, en las habilidades motoras, sociales y en la organización del estado. Son recién nacidos a término, que su único defecto es que estaban pequeñitos. Voy a repetir ahora una cosa, estos no tienen infecciones, no tenían alteraciones cromosómicas ni malformaciones, son fetos sanos, entre comillas, y que lo único que tienen es que tienen un bajo peso fetal y que además el Doppler de la arteria umbilical es normal. Y no tienen parálisis cerebral, pero son fetos que tienen un déficit de atención y un desarrollo neurológico subóptimo, es decir, pues son esos bebés que ya está demostrado que en el periodo infantil o en la adolescencia van a ser, son los que tienen más trastorno de déficit de atención, más hiperactividad, menor índice intelectual. Además son esos niños hiperactivos que los profesores dicen, no, es que siempre los tienen en el rincón, castigados, que no les entran las matemáticas. Mas sin embargo, son niños normales en casa, pues sí, es que este pues le cuesta un poco, pero pues ahí va. Pero era un bebé, era un niño que sus capacidades iban a ser a más, pero se limitaron porque hubo un problema intrauterino que fue una restricción de crecimiento, pero no tan grave como esos precoces. Y por eso ahora esto se llama restricción de crecimiento de inicio tardío. Cuando hacemos un seguimiento a estos bebés, nos damos cuenta que en realidad el neurodesarrollo de ellos, que ya estaba mal al recién nacido,
cuando los evaluamos a 2 años después, este todavía no sale publicado, es un estudio bastante nuevo de seguimiento de esa misma cohorte que tomamos de recién nacidos, y se confirma que estos bebés tienen alteraciones en el desarrollo cognitivo, en el lenguaje y en el desarrollo motor, significativamente más bajos, puntuaciones más bajas que los bebés que tenían un peso normal. Por lo tanto, para complicar más el tema, entonces estos bebés tienen un desarrollo neurológico subóptimo, y luego esta publicación que vino en el Circulation, que hizo nuestra compañera en Barcelona, la doctora Fátima Crispi, describió que al hacer una ecocardiografía a estos bebés en el nacimiento, otra vez, bebés de término, bebés que pesaban un poquito menos a lo que deberían, menos del percentil 10, Doppler de umbilical normal, no infecciones, no malformaciones, pues tienen corazones más gordos, más globosos y que tienen una disfunción cardíaca subclínica. Les midieron la presión arterial y resulta que la tenían más alta comparada con los controles, la sistólica y la diastólica, casi tan alta como aquellos fetos que tienen restricción de crecimiento de inicio precoz. Y luego les midieron el grosor de la íntima media para ver el tema de la aterosclerosis en vida fetal. En vida fetal se determinan que tienen la íntima media más gruesa comparada con un bebé de peso normal. Y esto viene a entender el concepto de esa población adulta que tiene más riesgo cardiovascular, diabetes, infartos, hipertensión, y que resulta que muchos de ellos fueron fetos pequeños en el embarazo, pero que no tenían una restricción de crecimiento. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿los fetos pequeños para edad gestacional a término y que tienen Doppler de arteria umbilical son todos normales? ¿No les pasa nada? Pues no. Pues no. Y eso es lo actual ahora, que cada vez verán más artículos publicados de restricción de inicio tardío y que además es, lo más importante es que estos, seguro que todos los han visto. Todo el que ve embarazadas, todo el mundo ha visto un feto pequeño, pero todos han sido subestimados. Si van a esos cortes retrospectivas y les empiezan a analizar el desarrollo neurológico, se van a encontrar con eso, que son bebés que tienen un desarrollo subóptimo y más disfunción cardíaca subclínica. No que lo vea el pediatra o el cardiólogo y diga, sí, este corazón está mal. No, no, pasa desapercibido, porque son parámetros subclínicos de función cardíaca. Esto por eso se hacen, son temas de investigación. Muy bien, entonces el tema es, ¿y cómo identifico yo cuando llega una embarazada y que es un feto pequeño y que ya le hice el Doppler de la arteria umbilical y es normal, ya le descarté infecciones, malformaciones? ¿Cómo sé si va a ser de esa población que le va a costar un poquito o de los que va a ser normal? Pues bien, es un reto muy importante. De la misma manera en que la restricción precoz es muy fácil diagnosticar un feto que está extremadamente pequeño, que es prematuro y que el Doppler está todo mal, a estos pues es muy difícil diagnosticarlos, diferenciarlos. Luego además, el grado de insuficiencia placentaria no es tan grave, pero sí tienen disfunción placentaria. Entonces alguien decía, bueno, pero no que el Doppler de la umbilical es normal, eso nos está reflejando la función de la placenta. Bueno, en estudios microscópicos y a nivel biológico se han demostrado que para que la placenta, el Doppler de la umbilical sea patológico, necesita por lo menos un 30% de disfunción placentaria. De tal forma que si un feto tiene un 28%, 25% de disfunción placentaria, pues el Doppler de la umbilical va a ser normal. ¿Y qué pasa? ¿Que ese es normal? Pues no, tiene disfunción placentaria también, pero es leve. Pero es tan leve que el Doppler de la umbilical no me sirve para eso. El siguiente mensaje, todo el mundo debe hacer Doppler umbilical, pero resulta que la mayoría de las veces no nos sirve porque va a ser normal y no podremos identificar a esos. Entonces hay que entrenarse en hacer otras técnicas de Doppler. Esas técnicas de Doppler, esta arteria umbilical, que en los diferentes libros también vienen una secuencia de cómo se afecta la circulación fetal, primero la arteria umbilical, porque como está mal la placenta, es lo primero que se altera. Después empiezan a vasodilatar, que también han tenido una plática de esto, envían más sangre hacia la cabeza para tratar de proteger al cerebro, pero eso ya es un signo de que hay cierta disfunción placentaria. Luego se alteran al final los parámetros cardíacos cuando ya hay una disfunción cardíaca de un feto que ya se va a morir. El tema de la PCS y el perfil biofísico se alteran mucho tiempo después y por eso es una urgencia, eso cuando ya está mal es porque ya se está muriendo. Pero no esperar a esto, por eso hay que hacer el Doppler para evitar llegar al precipicio y caerse, porque aquí se caen muchos.
Pero resulta que esta lesión placentaria en el CIR tardío es de menos del 30% y por lo tanto la umbilical no me sirve. ¿Y qué pasa con la hipoxia? Es que es sutil y por lo tanto los parámetros cardíacos, no espero ver un feto que ya tenga un fallo cardíaco y se esté muriendo. De tal forma que tampoco me sirve esto. ¿Y qué pasa con el perfil biofísico y la PCS, el estudio cardiotocográfico? Resulta que estos fetos, que son a término, tienen una tolerancia muy baja a la hipoxia, no aguantan tanto. Esos fetos prematuros, extremadamente pequeños, el Doppler todo malo, y luego dicen, no, es que ya está bien mal. Y van pasando los días y dices, pues sigue vivo. Estos no. Estos a término, que tienen hasta cierto punto son sanos, pues a la que la placenta, esa hipoxia y esa lesión placentaria del menos del 30%, lo someten a un trabajo de parto, es cuando dan la cara y dicen, yo no puedo, a ver, estoy bien. Una persona cardíaca o con angina, sí, está bien, pero ahora póngala a correr. Y entonces ya se pone morado, ¿no? Y dice, sí, pues mire, y yo me voy a esperar hasta que esté morado para decir que ya se va a morir y entonces ya lo opero. No, es que hay que ir a parámetros antes de este para poder evitar el daño neurológico de estos bebés. Entonces, miren, nos dimos a la tarea en un gran proyecto de investigación que para poder determinar cómo identificar a estos fetos si la umbilical no me sirve. Entonces, en un primer estudio longitudinal, evaluamos a 250 fetos pequeños de menos del percentil 10 y con umbilical normal, y resulta que la umbilical normal, a través de la edad gestacional, se mantuvo normal siempre. Entonces dice, si es normal al diagnóstico, va a seguir normal, no me sirve como parámetro. Pero resulta que la cerebral media, que es normal al inicio, van pasando las semanas y más o menos a las 37 semanas, el 50% se vasodilata. Entonces son fetos de lo que mucha gente ha dicho, pero ¿cómo que tiene restricción de crecimiento ese feto? Si la umbilical es normal, no tiene restricción. Y resulta que le hacen un Doppler cerebral y sale mal. Y dicen, pues no entiendo nada, ¿no que la umbilical era lo primero que se altera? Ah, pues es que son fetos de este grupo de restricción tardía. Más o menos un 15% se van a vasodilatar al final del embarazo. Entonces muy poquitos voy a detectar con la cerebral media. Entonces fuimos a investigar más parámetros de circulación cerebral. Esto es un perfil de un feto, esta es la cabeza, la nariz, los labios, y esto es su circulación cerebral, que se ve muy bien, pero no debería de verse tan bien. Se ve bien porque está muy vasodilatado. Y esto es, identifica esta técnica de la perfusión cerebral con la técnica del Doppler de poder, o Power Doppler, nos identifica una vasodilatación antes que la arteria cerebral media, que es el clásico. En este estudio evaluamos a 112 fetos haciendo Doppler de la cerebral anterior, de la cerebral media y también la perfusión frontal. Y resulta que estos fetos que se vasodilatan con la cerebral media, la arteria cerebral anterior se vasodilata primero y la perfusión cerebral se vasodilata todavía mucho más antes, la perfusión frontal. De tal forma que el 15% me lo detecta la cerebral media, la cerebral anterior un 20%, el ratio ceroplacentario como un 25% y la perfusión frontal casi a la mitad. Entonces es un mejor parámetro, pero que todavía no está para aplicación clínica, pero es por ese lado por donde vamos. Esta es otra publicación reciente en la que determinábamos otros parámetros cardíacos fetales, entre ellos el índice de Tay, para primero normar cómo debe medirlo todo el mundo. Esto es como un electrocardiograma fetal, y en el que se ve cómo está la contracción isovolumétrica, el tiempo de eyección, la relajación, y después de tener las curvas de normalidad, investigar cómo estaba el Tay y otros parámetros cardíacos como el istmo aórtico y el ductus venoso en esta población de fetos pequeños. Esta publicación es de octubre del 2011, en la cual lo mismo, evaluamos a muchos fetos pequeñitos con Doppler umbilical normal, todos de término, comparados uno a uno con fetos de la misma edad gestacional al nacimiento, pero que la única diferencia es que esos tenían un peso normal. Les hicimos el Doppler a todos, a los controles y a los pequeños, y resulta que el ductus venoso era igual en los dos grupos, lo que significa que el ductus es un parámetro que ya me habla de fallo cardíaco cuando un bebé ya se va a morir, y estos no entran en fallo cardíaco terminal, pero sí tienen disfunción cardíaca, porque el istmo aórtico y el índice de Tay está significativamente más patológico en esta población. Mensaje de estas publicaciones: el feto pequeño para edad gestacional, de término,
también tiene disfunción cardíaca y también tiene vasodilatación cerebral. ¿Y luego de qué sirve eso? Bueno, este es otro estudio en el que además evaluamos la movilidad cardíaca con el tissue Doppler y como ven en las barras negras son patológicos con mayor frecuencia que los controles. Entonces tienen disfunción cardíaca. Lo que pasa es que no somos capaces de detectarla con las técnicas habituales. Entonces estamos usando técnicas nuevas. ¿Y luego de qué sirve eso? Ya sé que se vasodilatan más y que tienen más parámetros cardíacos patológicos. Pues miren, quizá de todo esto, esta sea la publicación que más recomendaría que revisaran con calma, esta de marzo del 11, en el Obstetrics and Gynecology, en la cual evaluamos todos esos parámetros que he mencionado, pero luego íbamos a ver de esos fetos cuántos terminaban con cesárea en el momento en el que estaban en trabajo de parto, cesárea urgente, porque ya estaba en un riesgo de pérdida de bienestar fetal o sufrimiento fetal, y luego además que terminaran con acidosis neonatal. Y miren los resultados. Cuando dividimos a la población de controles, que claro, un feto sano, un feto de peso normal, también puede acabar en cesárea por diferentes motivos. Pero también puede acabar en cesárea por sufrimiento fetal, aunque no es tan común, y también puede haber acidosis neonatal. Pero resulta que cuando están pequeños, aunque no estén vasodilatados, tienen más riesgo de todo esto. Pero cuando están vasodilatados, es que casi el 70% termina en cesárea. Entonces, si ustedes tienen una paciente y le dicen, mira, este feto está pequeño, pero la umbilical es normal, entonces va a llegar a término. Llegan las 37, 38 semanas, se vasodilata. Dice, pues mira, está vasodilatado. ¿Y eso qué significa? Pues que ya tiene que nacer. ¿Y puede ser un parto? Pues de poder puede ser. Pero que sepas que tienes un riesgo del 70% de que te vamos a estar cuidando en el parto y vas a acabar en una cesárea corriendo. Y además, una cesárea que corriendo todo el mundo. Y además, puede ser que aunque corramos lo más rápido posible, termine con acidosis neonatal, que ya sabemos que tiene un impacto grave en el desarrollo neurológico. Pues hombre, muy poquitas mujeres van a decir, sí, yo quiero un parto. Con lo cual, estarían incluso los riesgos son parecidos a los de la placenta previa. Entonces, ¿estaría justificado hacer una cesárea electiva? Puede ser. Pero miren ahora, cuando los dividíamos por el tema del ratio seroplacentario, también me identificaba a una población de riesgo. El ratio seroplacentario es dividir el Doppler cerebral por la arteria umbilical. Entonces, el concepto es vasodilatación cerebral después de las 34 semanas, incluso después de las 37, son fetos que tienen mal resultado perinatal y por lo tanto son fetos que tienen restricción de crecimiento tardío. No debemos de llamarlos fetos pequeños para edad gestacional. El feto PEC es el que el concepto es, pues mira, es que los papás, la mamá mide 1,40 y el papá mide 1,45, pues es un feto que le tocó estar pequeño, porque constitucionalmente pues no tiene mucha información genética para ser un feto alto o gordo, pero es que ese es normal, es un feto constitucional normal. En una curva de normalidad, pues habrá gente alta y gente pequeña, gente gorda y gente más delgada, pero es normal. Pero estos temas del Doppler nos ayuda a identificar al que no es normal. Bueno, y luego vino esta publicación que decía, para complicarlo todo, pues miren, entonces doctor, si el Doppler umbilical y de la cerebral media, que también todo el mundo puede hacer una cerebral media, es muy fácil. Si todo el mundo hace eso y es normal, ¿le puedo yo asegurar a esta mujer que su bebé es un feto PEC constitucional o feto PEC normal y que no va a tener cesárea ni nada de eso? Pues no. Miren, cuando en este estudio ingresamos a todos los fetos pequeños de término, pero que además tenían normal el Doppler umbilical, normal las uterinas y normal el Doppler cerebral. Y resulta que hay una población que también tiene más cesárea por riesgo de pérdida de bienestar fetal, más hospitalización neonatal, y son aquellos fetos que son muy pequeños, por debajo de un percentil 3, comparado con aquellos que pesan más de un percentil 3. Entonces, siguiente concepto, hagan la estimación de peso fetal y conviértanlo a percentiles con las curvas de normalidad. Y la forma de hacerlo en percentiles y de explicárselo a la gente es, mire señora, usted tiene 37 semanas con 2 días y su bebé es niño. De 100 mujeres
mexicanas con esa edad gestacional y que son niños, formaditos los fetos del más pequeño al más grande, del 1 al 100, pues usted está en el número 2, ese es el percentil 2. Y todos los pequeños son los primeros 10 y los gordos son los últimos 10, del percentil 90 en adelante. Eso lo entiende muy, muy bien la gente. Y entonces, porque si no, se imaginan un feto enano, ¿eh? Entonces, no, no, este feto es pequeño nada más. Y resulta que está en un percentil 2, pues es muy pequeño, sí. Pues todos los que están en los primeros 3 son extremadamente pequeños y tampoco son normales. También tienen restricción de crecimiento tardío. Y esos, por eso terminan más en cesáreas y más en hospitalización y todo. Por lo tanto, haciendo un enfoque global de todo lo que he dicho, lo primero es estimar el peso fetal, ver en qué percentil estamos, hacer el Doppler de la umbilical. Si es normal, resulta que no tiene restricción de crecimiento grave o precoz, pero puede tener restricción tardía. Hacer un Doppler cerebral. Si este Doppler cerebral no es normal, tendrá un riesgo que puede ir del 60 al 90% de terminar en cesárea, de acuerdo a cómo esté el Doppler cardíaco. Si el Doppler de la cerebral media es normal, el ratio cerebroplacentario me identifica a otra población de mediano riesgo, 40%. Pero si es normal, también ver qué percentil tenía, porque si está entre un percentil 3 al 9, eso los riesgos son muy bajos y es casi lo mismo que un feto que pesa normal. Pero si está muy pequeñito, pues tiene un riesgo. Claro, no es el riesgo 70% o 90% del vasodilatado, pero sí es un riesgo 25% superior al feto de peso normal. Entonces, ¿cómo voy a predecir al momento en el que me llega una paciente y que tiene 32 semanas, 33, y digo, mire, su bebé está en un percentil 8, está pequeño, pero ahorita está normal su Doppler umbilical, eso da mucha tranquilidad, y también tiene normal el Doppler cerebral? Y como no son de esos extremadamente pequeños, porque es un percentil 8, pues estos son de los que lo más probable es que le va a ir bien. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé si, como ahorita está de 32, 33 semanas, cuando llegue a las 37 y 38 se vasodilata, y le digo, no, ¿sabe qué? No, sí es restricción tardía, porque ya se vasodilató. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que antes no lo era? También lo es. Lo que pasa es que dan la cara al final. Entonces, ¿cómo lo sé? La respuesta está en las arterias uterinas. Este trabajo no está publicado aún. Fue presentado en el congreso pasado de ISUOC, antepasado, en Los Ángeles, y significa que cuando hacemos Doppler de arterias uterinas, los que las tienen mal ya tienen más riesgo de cesárea, más riesgo de sufrimientos fetales, de acidosis, etcétera. Pero también los que tienen Doppler cerebral alto, anormal, también tienen esos riesgos altos. Entonces, ¿yo cómo sé en el momento en el que diagnostico a una paciente si la arteria uterina patológica ya es patológica desde las 20 semanas? Y el Doppler cerebral se vasodilatan hasta las 37. Entonces, estos grupos de uterinas normales, resulta que se vasodilatan una parte, se va a ver mejor aquí, miren. De este grupo de fetos que en las barras negras son los que tenían las arterias uterinas patológicas y los que las tienen normales, los que tienen mal sus arterias uterinas se vasodilatan más que los que no. Y además, esto desde el diagnóstico de feto pequeño, desde las primeras semanas, y al final del embarazo, pues también, de tal forma que las arterias uterinas me ayudan a detectar a ese feto que es pequeño y que está todo bien, pero que se le va a poner mal después. Entonces, el algoritmo clínico, para concluir esta charla, queda así. Doctores, sus bebés, sus pacientes que tengan peso bajo, por debajo del percentil 10, usen los percentiles, es muy fácil. Y luego, descarten patologías raras, que alguien haga una exploración completa de ese feto para ver que no tenga malformaciones, si hace falta cariotipo, si hace falta descartar citomegalovirus, el TORCH, etc. Y luego háganle un Doppler umbilical. Si el Doppler umbilical es patológico, que son muy raros estos casos, son esa restricción clásica que viene en los libros, que es la restricción precoz o grave. Y son fetos que se mueren en útero. Esos mándenlos a un centro especializado de medicina fetal, donde evalúan a estos fetos para decidir el momento óptimo del parto. Pero a los que se van a enfrentar en el consultorio son a estos, a los que son normales, que llegan a término
y habrá que diferenciar a los fetos pequeños normales de los CIR tardíos. También hay fetos pequeños normales, pero serán aquellos en los que el Doppler de arterias uterinas es normal, no están por debajo del percentil 3 y el Doppler cerebral es normal. Conclusión, la restricción de crecimiento de inicio tardío también es un problema muy frecuente y que se puede detectar y que tiene el Doppler de la arteria umbilical normal, y la única manera de detectarlo es haciendo Doppler de arterias uterinas, el Doppler cerebral y el percentil del peso fetal. Muchas gracias. Gracias al doctor. Y si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, parece que todo quedó claro. Déjame comentar eso. Sí. Pues miren, si no me preguntan, a mí me gusta preguntar. Y es que miren, parece como que todo quedó muy claro, pero ahora les voy a preguntar yo. A ver, el doctor dijo que hiciéramos uterinas. Así, en plan cordial, ¿cuánta gente de aquí hace un Doppler de arterias uterinas? ¿Pueden levantar la mano? ¿Uno? ¿Dos? ¿En serio? Bueno, pues que sepan que es muy fácil entrenarse, ¿eh? Muy, muy fácil. Todo el tema es que ese ejemplo que puse del internet, pues es que es cuestión de ponerse a hacerlo. ¿Cuánta gente tiene en su consultorio un ultrasonido con Doppler? ¿Pueden levantar la mano? Ah, bueno, ya me tranquilizo. Son los mismos. Bueno, hay que definir qué es un Doppler de arterias uterinas patológico. Y eso está muy criticado a nivel internacional, en que hay gente que dice, pues mire, el Doppler que yo lo vea a simple vista, que ya es patológico porque la muesca no sé qué, ese está mal. Hay otros que dicen, no, mídalo y si el índice de resistencia sale mal. Otros que dicen, no, mídalo y si el índice de sístole diástole sale mal. Y otros, mídale el índice de pulsatilidad. Hay mucha dispersidad todavía, no está muy bien estructurado cómo hacerlo. El mensaje siempre es que se haga en centros de gente experta y que siempre se use lo mismo. Y lo actual es medirlo y medir el índice de pulsatilidad. Y además son dos arterias uterinas. Hay que medir las dos y hacer un promedio de ellas. Eso es lo primero. Lo otro es, ¿cuánta gente, he dicho todo el rato, conviertan el peso fetal estimado de acuerdo a si es niño o niña, de acuerdo a la edad gestacional y de acuerdo a las curvas fetales? Pues ahí les va una noticia, no hay curvas fetales en México. Entonces no sabemos cuánto pesa un feto mexicano. Entonces, como todas las máquinas de ultrasonido traen ahí las curvas y te sale hasta el numerito, pero son gringas, y no van a decir que medimos igual que los gringos o que pesamos igual, vamos, ni nos parecemos. Entonces, mi recomendación es que mientras no se publiquen las curvas fetales mexicanas, utilicemos lo que más se parece a nuestra población. Y lo que más se parece a nuestra población, por las cuestiones históricas, pues es la gente de España. Entonces, ellos tienen curvas de normalidad publicadas, hay calculadoras muy prácticas para ponerle ahí cuánto pesa, si es niño o niña y qué edad gestacional tiene en semanas y en días. Un botón y te dice qué percentil tiene. Así de fácil. No tienen que irse a una curva, a ver en qué línea está, nada de eso. Eso está en la página de internet de Medicina Fetal Barcelona, todo seguido, medicinafetalbarcelona.org. Ahí están esas calculadoras, son muy fáciles de utilizar, se pueden descargar y ponerlas en cualquier computadora. Siguiente, si no tenemos curvas de peso fetal mexicano, de fetos mexicanos, pues cuando las haya, luego vamos a decir, ya claro, pero estas las hicieron, no sé, ahora me invento, el doctor estaba en el 20 de noviembre, me ha dicho. Pues mira, esa la hizo el grupo el 20 de noviembre del ISSSTE, y son puros fetos de chilangos. Y pues yo soy de Mérida y los fetos oaxaqueños o los yucatecos pues no medimos igual que los chilangos. O no, pues yo soy de Culiacán y soy muy alto y los norteños somos más grandes. Pues tenemos ese problema también de que nuestra cultura mexicana pues tenemos esa diversidad. Por lo tanto, el problema es más serio todavía. No solo no hay fetos mexicanos, sino que además seguramente va a haber diferencias entre una población y otra, entre la gente de Toluca con la de México, con la de Querétaro, no sé. Entonces, nos queda mucho camino. Los invito a que es muy fácil hacer curvas de normalidad de la población que están usando. Lo único que necesitan son fetos sanos,
y fetos que los estén midiendo, gente que sabe medirlos, y que todo eso lo recolecten en una base de datos y alguien que sepa estadística haga una curva de normalidad. Es muy fácil. ¿Alguna duda ahora? ¿O sigo preguntando? ¿No? ¿Nada? Bueno, ¿hay pediatras aquí, no? ¿O no? ¿No? ¿Nadie? ¿Puedo hablar mal? No, no es cierto. No, a ver, las curvas que se usaban antes eran curvas neonatales. Y entonces, pero también ha sido todo un tema histórico. Decían en los artículos de pediatría y en los libros, pues todo el que pese menos de 2,5 kilos es feto, es bajo peso. Y dices, ya, pero este nació de 34 semanas. Pues es que llevaba un peso normal, 2,5 es normal a las 34 semanas, doctor. No, no, mi libro de pediatría dice que 2,5. Y le dijeron, no, todos los que pesen menos de 1,5 kilos, esos seguro que son pequeños. Yo, ya, pero son prematuros. Entonces, no sirven tampoco eso para definir restricción de crecimiento. Y por eso es que ha venido tanta confusión de cómo definir la restricción de crecimiento, si son prematuros o no. Después vino un problema que el grupo pionero en el tema vasodilatación cerebral, a ver, todo el mundo tenía claro aquí que un feto que está vasodilatado a nivel cerebral es malo, o sea, que no le va bien. ¿Eso todo el mundo lo sabía o no? No, ¿verdad? No todos. Bueno, eso tiene un antecedente muy bueno para, sobre todo la gente un poco mayor lo sabe. En Holanda, el profesor Scherhorn fue quien se puso a dedicar intensamente a ver tema de vasodilatación cerebral. Y sus primeros estudios demostraron que aquel feto que estaba vasodilatado le iba mejor. De hecho, el concepto de vasodilatación empezó diciendo, no, mira, es un fenómeno que el feto está compensando. Y como compensa, aumenta la cantidad de sangre al cerebro y eso le va mejor. O sea, es un bebé que va a ser más listo porque está compensando. Y resulta que no. Esos diseños luego se aceptó que estaban mal elaborados y vinieron en ese mismo grupo de fetos, a la larga se demostró que tenían un déficit cognitivo y unos potenciales de neurodesarrollo subóptimos. Y ahora sabemos con toda certeza que el feto que está vasodilatado a nivel cerebral no está bien. Es un signo de que le va a ir mal. Es otro concepto que también costó un poco de trabajo entender. Ahora no hay controversia alguna, Ahora lo que estamos viendo son técnicas nuevas para detectar la vasodilatación en forma más oportuna, para no detectar a los bebés cuando ya, pues ya están mal, sino antes, para decir, este bebé se va a vasodilatar, y cuando se vasodilate es porque ya tiene mal el desarrollo neurológico. Pues mire, hagámosle algo antes. Todavía no hay terapias para restricción de crecimiento, pero sí podemos adelantarle el parto a estas mujeres porque son de 37 semanas o más. Entonces, un feto pequeño y que lo dejamos porque todo bien, ¿no? Las PCS salen bien, la frecuencia cardíaca normal, ya, pero está vasodilatado y su desarrollo neurológico se está deteriorando. Y cuando llegue el parto, puede ser que hasta tenga un parto normal, pero ya no va a ser un niño normal, no va a tener todas sus capacidades. Pues si no tienen más dudas, yo aquí abandono este tema.